Buenos días, espero que se me oiga bien. Está mi madre en el evento online para que luego, si no se me queja, ya que no se me oye. Soy Daniel Sacristán, soy el responsable del departamento de servicios profesionales de VMware. La sesión que quiero hacer con ustedes hoy va un poco más en contarles las experiencias que estamos teniendo con nuestros clientes a la hora de virtualizar aplicaciones críticas. En el departamento de servicios de VMware, evidentemente, nuestro objetivo es que se sientan ustedes cómodos con la tecnología, que le saquen el máximo partido y que siempre evitar todas aquellas experiencias negativas que puedan tener con la tecnología. Hay clientes que al tratar de virtualizar alguna aplicación crítica por problemas niños, como pueden ser a lo mejor la configuración de un clúster de Microsoft o un nodo NLB, pues quizá por un detalle de configuración les echa para atrás, ¿no? Y luego recuperar esa confianza nuevamente, tanto desde el punto de vista de infraestructura como desde el punto de vista de los responsables de aplicación a la hora de seguir virtualizando es complicado. Entonces, nuestro rol, sobre todo en conjunción con nuestros partners, porque evidentemente nosotros no tenemos una expertise en Oracle, no tenemos una expertise en SAP, no tenemos una expertise en los productos de Microsoft, pero sí tenemos una expertise muy fuerte en garantizar que la plataforma ejecuta correctamente todas esas cargas, que el dimensionamiento es el correcto, que las opciones de configuración, tanto a nivel de almacenamiento, como de CPU, como de memoria, son las correctas. Y ese es el punto un poco en el que nos movemos. Al final, hablando un poco con todos nuestros clientes, lo que vemos es que muchas veces el problema de virtualizar aplicaciones críticas, el departamento de infraestructura lo tiene claro. Ha estado trabajando con la virtualización, la conoce, es una tecnología muy potente, muy robusta, y se sienten muy cómodos con ella. Y el problema, como decía el compañero Alejandro, es cómo convenzo al responsable de la aplicación, cómo convenzo a esa persona que a mí no me lo toques, lo mío funciona, sé que tengo que reducir costes, sé que muchas veces tengo problemas a la hora de crecer dinámicamente, de escalar, de ser más flexible en cómo proporciono el servicio, pero es que funciona como funciona. Entonces, siempre hay una reticencia al cambio, ¿no? Entonces, es cómo convencemos, cómo le podemos dar, pues un poco con la información que decía Alejandro, cómo le podemos dar la confianza de que realmente no solo puede funcionar igual en un entorno virtual, sino que incluso puede funcionar mejor. Y hay clientes que me plantean, ¿cómo puedes decir? Es decir, si el hardware por debajo es el mismo, ¿cómo puede ser incluso mejor en virtual que en físico? Y la respuesta es simple. Hay muchas aplicaciones, y en concreto, por ejemplo, nos lo encontramos en multitud de ocasiones con Citrix, en los que encontrar el punto óptimo entre cómo escala la aplicación en un entorno físico, pues en un entorno físico estoy atado, es decir, yo tengo tantas CPUs y tanta memoria. El rendimiento que me va a dar la aplicación está en ese punto concreto. Si a lo mejor el punto óptimo para esa aplicación está con un poquito menos de memoria, un poquito menos de CPU, en un entorno físico no lo puedo conseguir. En un entorno virtual yo puedo perfectamente dimensionar la máquina para ser lo más eficiente posible, dar el máximo rendimiento en cuanto al número de usuarios que estoy sirviendo, de forma que le saco mucho más rendimiento a la plataforma física. Y le puedo sacar mucho más rendimiento a esa plataforma física en cuanto a lo que al final nos importa, que es el número de usuarios concurrentes, el número de sesiones que estamos sirviendo o el número de transacciones con respecto a un entorno físico convencional. Entonces, todos esos son argumentos con los que al final tenemos que trabajar, tenemos que convencer a pues no solo al propietario de la aplicación, sino también al departamento de redes, al departamento de seguridad, al departamento de almacenamiento, para que entiendan un poco las repercusiones que tiene la tecnología de virtualización para ellos y que todo el mundo se sienta cómodo con soluciones de este tipo. ¿Cómo sortear los obstáculos? Pues es un poco el punto que estaba cubriendo, ¿no? Conocimiento de virtualización a todos los niveles, no solo en el departamento de infraestructura, en producción, donde tenemos mucho conocimiento, donde ya conocemos la tecnología, donde nos sentimos muy cómodos con ellos, sino a todos los niveles. Tener una buena experiencia con una infraestructura válida. Muchos clientes nos piden, o bien antes de meterse a virtualizar aplicaciones críticas, o bien incluso después, que hagamos un poco una validación desde el fabricante de la infraestructura para garantizar, oye, mira, esto está perfectamente mencionado, no tenemos ningún punto negro, no tenemos ningún elemento de riesgo que nos pueda condicionar seguir creciendo en ella, ¿no? Otro consejo un poco importante es no olvidar todas las tecnologías colaterales. Una aplicación la podemos perfectamente virtualizar y funciona perfectamente, pero ¿cuáles son las implicaciones que tiene sobre la monitorización que tengo, sobre el backup que tengo, sobre ese procedimiento de disaster recovery? Con Alejandro veíamos que cada fabricante tiene un poco sus componentes colaterales dentro de la aplicación. Es importante tener esos en cuenta desde el primer momento para tenerlos cubiertos de manera global. E incluso la virtualización, como hemos visto, te ofrece nuevas maneras de funcionar. Te puede incluso dar soluciones a aspectos que a día de hoy necesitas dentro de tu aplicación y que no puedes cubrir. Y no es el primer caso de un cliente que nos viene y nos dice, tenía un poco las aplicaciones no críticas en VMware, pero es que se me ha ido la luz dentro del CPD y lo primero que ha arrancado es el CPD, ha sido el VMware. El resto de aplicaciones que tenía críticas con un montón de elementos para redundar, al final han sido las últimas en arrancar, o VMware ha sido antes. Con lo cual,
lo que decía Alejandro, de una manera un poco, con una visión un poco conjunta y con tecnologías que no requieren mucha configuración, lo que te ofrece la virtualización, puedes conseguir elementos que antes, de los que antes no disponías, ¿no? Y un aspecto también que muchos clientes tienen a la hora de entender cómo tengo yo dimensionado el CPD, es decir, muchas veces te encuentras en un escenario, entras en un departamento y no empezamos de cero, no empezamos a construir desde cero. Siempre tienes tus aplicaciones legacy, siempre tienes tus almacenamientos, tus servidores, y muchas veces no tienes esa comprensión de este servicio concreto o esta aplicación concreta, este SAP, con qué elementos está relacionado, sobre qué servidores corre exactamente, qué relaciones tiene con otros elementos fuera de la infraestructura. Es decir, si yo virtualizo esto, qué relaciones tiene con elementos que estén fuera de mi data center, a qué servicio se conecta, a Active Directory, a un LDAP que tenga por allí, algunas bases de datos de otros servicios. Hace unos años compramos unas tecnologías de MC que eran Ionix. Entonces tenemos un servicio que lo que hace es, a nivel de red, conectarse, tratar de identificar todo el tráfico de red que se ejecuta dentro de un data center para hacer un mapa de las aplicaciones, qué relaciones tienen unas con otras. Entonces, dentro de un entorno que muchas veces puede ser desconocido, podemos trazar un inventario muy completo de cuáles son las aplicaciones, sobre qué elementos, sobre qué servidores están ejecutando, tanto si son físicos como virtuales, sobre qué elementos de almacenamiento, ya sean NFS, SAN o almacenamiento local, y qué relaciones hay entre los distintos servicios, para tratar de entender perfectamente lo que comprende mi entorno SAP muchas veces, ¿no? Y luego, bueno, pues una de las mejores prácticas es cuando logramos convencer a este propietario de la aplicación de que realmente se embarque. Cuando empezamos virtualizando, muchas veces, pues cuando hablamos con clientes, hablamos de Oracle, la parte de preproducción y desarrollo la tienen virtualizada, es decir, tecnológicamente no hay ningún problema en virtualizarlo y el rendimiento es muy bueno, pero les da un poco reparo pasar a la parte de producción. Es importante saber vender desde el primer momento los beneficios que estamos obteniendo con la aplicación virtualizada, mostrar a la organización que realmente estamos ganando con los pasos que estamos dando en ese sentido. A partir de ahora, lo que voy a hacer es un poco ir sobre algunos casos que conocemos, pues en un poco en las aplicaciones críticas más comunes, ¿no? Pues vamos a tratar un poquito todo lo que es la parte de Exchange, todo lo que es la parte de Oracle, todo lo que es la parte de SAP, y finalmente acabaré con un aspecto que es importante también, sobre todo a la hora de tratar Oracle y SAP, que es el cambio de plataforma. Como comentábamos al principio de la sesión, bueno, pues Oracle ahora ha cambiado un poco su estrategia pues dentro del hardware, y las plataformas Titanium dentro de un futuro próximo ya no van a estar certificadas, y eso está empujando a muchos de nuestros clientes a repensar un poco cómo va a ser su estrategia de despliegue de Oracle. Y efectivamente, a medida que vemos que la tecnología x86 es más madura, tiene unas capacidades de procesamiento muy altas y la virtualización me da un abanico grande de posibilidades, pues es una opción bastante lógica, ¿no? Entonces, evidentemente, pasar de un entorno Unix, de un entorno mainframe a un entorno x86, sobrepasa un poco lo que estamos hablando en cuanto a únicamente virtualización. Ahí hay ciertos aspectos de replataformado. Las aplicaciones no van a correr, no es la misma aplicación la que corre en un entorno Unix que la que corre en un entorno Linux sobre virtualización. Con lo cual, hay otros elementos que tenemos que considerar. Y en la última parte de la presentación pasaré un poquito por encima de ellos en cuanto a cuáles son algunas de las experiencias que estamos teniendo con nuestros clientes. En cuanto a la virtualización de Exchange, la verdad es que es, para empezar con lo más sencillo, ¿no? La virtualización de Exchange viene de muy antiguo, ya desde los tiempos en 2007, cuando estábamos todavía con Exchange 2003, ya había casos de uso, ya había referencias en cuanto a clientes que lo habían hecho, había un poco benchmarks por parte del mercado en cuanto al rendimiento que daba, pero realmente el paso fuerte fue en 2008, cuando realmente Microsoft, dentro del marco SVP comentaba Alejandro anteriormente, da soporte en toda su plataforma a entornos virtualizados. Y eso un poco abre la puerta a que los clientes se sientan con mucha más confianza a la hora de virtualizar sus plataformas de Exchange. A partir de ese punto, lo que hemos visto es lo que os decía, un poco una adopción masiva, y tanto en la administración pública, pues tanto a nivel de comunidades autónomas, como a nivel de ministerial, como incluso agencias a nivel europeo, en telcos, en petroleras, a todos los niveles nos encontramos Exchange virtualizado. Y la pregunta muchas veces ya no es si tienes Exchange virtualizado, es hasta qué punto lo has virtualizado o cómo lo has virtualizado, ¿no? Muchas veces lo que se aprovecha para virtualizar es precisamente un cambio de versión. Cuando uno tiene un Exchange 2003, tiene un Exchange 2007, pasa de Exchange 2010, aprovecha
que ya que tengo que incorporar nuevos elementos, tengo que un poco redefinir mi infraestructura de correo, lo que voy a hacer es aprovechar para muchos de esos elementos, virtualizarlos. Y es lo que decía al principio Alejandro, son tantas las ventajas que incluso el propio Microsoft ya plantea mucha de su plataforma virtualizada, porque al final un Exchange 2010 tiene un montón de roles, ya no es solo lo que son los mailboxes, tiene un montón de roles adicionales, que encaja muy bien dentro de un entorno de virtualización. Por lo que decíamos, puedo mantener la independencia de esos roles en distintas máquinas virtuales sin tener que comprometer muchísimo hardware para dar soporte a toda esta infraestructura, ¿no? Entonces, las razones por las que lo hacen, pues principalmente, evidentemente, consolidación. Como veíamos antes, evidentemente no vamos a hacer aquí una única máquina virtual para tener dentro todo el entorno de Exchange, que desde un punto de vista tecnológico sería posible, pero no sería un poco responsable desde el punto de vista de mejores prácticas. Pero lo que sí que podemos hacer es, dentro de la misma plataforma, consolidando, tener todos los roles que Exchange 2010, por ejemplo, necesita para funcionar de manera operativa. Podemos considerar máquinas de tanto de 32 bits como de 64 bits, con lo cual, desde un punto de vista de uniformidad hardware, podemos tener toda la variedad a la hora de máquinas virtuales. ¿Vale? Adicionalmente, uno piensa, bueno, yo sé mis necesidades de mailboxes de usuarios a día de hoy, pero yo no sé los de mañana, yo no sé los de dentro de 3 años. Pero la adquisición de hardware la estoy haciendo hoy. No corren tiempos como para estar comprando hardware o estar ampliando mi infraestructura cada 6 meses. ¿Cuál es la ventaja que me ofrece la virtualización? Bueno, yo puedo dejar cierto margen, puedo crecer e incluso puedo hacer que las máquinas virtuales crezcan dinámicamente. Con la capacidad de hot add le puedo añadir una máquina, una CPU adicional, le puedo añadir memoria en caliente, le puedo añadir disco, con lo cual no me comprometo tanto a la hora de tener que diseñar qué es lo cual va a ser mi entorno final de Exchange, sino que defino un poco para mi entorno de hoy, para lo que tengo controlado, y sé que tengo esas capacidades para no hipotecarme a la hora de cuáles son los requisitos que voy a necesitar en el futuro. Además, bueno, otro de los aspectos es, muchos clientes tienen, por así decirlo, buzones VIPs, en los que, bueno, pues tienen unas estrategias de backup o de monitorización mucho más fuertes que otros tipos de buzones que son un poco de menor criticidad para la organización. Entonces, en ese sentido también, bueno, pues la virtualización me permite disgregarlos en distintos tipos de servicios, en distintos tipos de máquinas y dar distinto nivel de servicio, bien porque le demos un almacenamiento más potente, en discos de estado sólido, o porque le demos un clúster más potente, o simplemente porque tengamos una monitorización o un disaster recovery más potente sobre ese tipo de máquinas. Al final también lo que vemos es que los entornos no son únicamente el de producción. En Exchange no tanto, pero como veremos en Oracle y en SAP, todo el bagaje que llevas detrás de entornos de preproducción y de desarrollo, pues bueno, un entorno de virtualización evidentemente es mucho más ágil, está mucho más optimizado, ¿no? Y adicionalmente, bueno, tampoco voy a incidir mucho en este punto porque ya lo ha comentado Alejandro, pero la parte de mayor disponibilidad con menor complejidad, tanto a la hora de hacer disaster recovery como a la hora de hacer alta disponibilidad, en Exchange ya los clústeres de Microsoft, que anteriormente solían ser un poquito una piedra un poco complicada, no porque no estén soportados, que están perfectamente soportados, sino porque, por así decirlo, tenían ciertos componentes que nos limitaban la movilidad de la máquina, ¿no? Nos restaban ciertas ventajas a la hora de virtualizarlo. No podía mover la máquina, meterla en un clúster de RS para que se moviese libremente, porque por el hecho de tener ese clúster de Microsoft, pues tenía ciertas limitaciones, ¿no? Ahora con Exchange 2010, sobre todo es a través de DAG, por lo que se da la alta disponibilidad, y con DAG tenemos, bueno, pues una integración muy buena a nivel de virtualización y no tiene ningún impacto. En cuanto a lo que es el dimensionamiento, cuando empezamos a hablar de virtualización de Exchange, evidentemente nosotros no vamos a hacer el dimensionamiento a nivel de mailboxes, a nivel de los distintos roles que necesitas dentro del Exchange, y lo que sí que nos metemos mucho es en cómo vas a dimensionar, cómo vas a configurar tu plataforma para que se ejecute correctamente. Entonces, aspectos como el dimensionamiento de las máquinas virtuales, evidentemente aquí aplica todo lo que nos hemos encontrado durante toda la vida. Nos viene el usuario, quiere una máquina virtual y dice, mira, los requisitos que me pone el fabricante, 28 CPUs y 32 GB de RAM para un servicio, dice, para 3 usuarios. Los dos sabemos que está sobredimensionado, pero ¿cómo demuestras que está sobredimensionado? Evidentemente, una máquina virtual sobredimensionada, como ya conocemos, no solo es perjudicial para el entorno, porque evidentemente consume más recursos de los que necesita, sino que es perjudicial para sí misma. Es decir, una máquina virtual con más CPUs de las que necesita va a necesitar más CPUs por debajo en el hardware subyacente para entrar a ejecutar que si tuviese menos. Con lo cual, por así decirlo, en un entorno un poco de congestión, sus posibilidades de ejecución son menores. Con lo cual, es muy importante dimensionar las máquinas virtuales adecuadamente, tanto desde el punto de vista de la ejecución, no solo de esa máquina, no solo de la plataforma, sino de esa máquina virtual en particular. En cuanto a la memoria, pues evidentemente todos estamos acostumbrados a que en entornos de Microsoft
no importa la memoria que le des, Microsoft se la va a comer, Windows se la va a comer, las aplicaciones se la van a quemar. Entonces, encontrar ese punto óptimo es importante. Hay un montón de opciones de configuración, pues sobre todo a nivel de almacenamiento, ¿no? Tanto en lo que es si utilizo tecnologías NFS, si utilizo iSCSI, si utilizo Fibre Channel, pero muchas veces también, bueno, tengo la posibilidad de un RDM frente a los discos VMDK tradicionales dentro de las máquinas virtuales. ¿Cuál es la opción adecuada? ¿Cuál me da mejor rendimiento? ¿Cuál puede escalar mejor en el entorno o según la aplicación que esté utilizando, ¿no? ¿Cuál me encaja mejor a la hora de hacer un backup o un disaster recovery? Todas son opciones a la hora de configurar que son importantes, es importante tener en cuenta desde el primer momento. Muchos clientes nos plantean, además, se están beneficiando un poco también de las tecnologías de thin provisioning, con lo cual los ahorros en almacenamiento son importantes, pero ¿cómo encaja esto dentro de las aplicaciones críticas? ¿Qué tipo de perfiles, qué tipo de, por así decirlo, aplicativos se les puede aplicar perfectamente una tecnología de thin provisioning sin perjudicar, por así decirlo, el rendimiento, y en cuáles no es recomendable, en cuáles de ellos es importante dotar el máximo almacenamiento y dar esas calidades de servicio que desde la plataforma de vSphere podemos garantizar? En ese sentido también mencionar que una vez que esté configurado todo el entorno, lo que sí que nos apoyamos es en herramientas que el propio Microsoft utiliza o nos pone a nuestra disposición para testear un poco el rendimiento de una infraestructura Exchange. Y son tanto Jet3, que son los que más conocemos, como Logien. Jet3 está sobre todo orientado a almacenamiento, es decir, es estrés de carga a nivel de almacenamiento en lo que es una carga típica de Exchange. Y Logien es un poco en general, end-to-end. Genera, bueno, pues desde eventos de calendario, correos, usuario que se loga, genera una serie de actividad dentro del entorno de Exchange para que podamos ver si dentro de la plataforma virtual, según lo hemos dimensionado para el número de usuarios y de buzones concurrentes que tenemos, lo tenemos bien dimensionado o no lo tenemos bien dimensionado. Con eso concluyo un poco la parte de Exchange. Como os decía, un poco nuestro foco principal dentro de servicios en VMware es garantizar que el diseño que se haya definido a nivel de Microsoft, a nivel de nuestro partner para el entorno de Exchange, ejecute correctamente sobre el entorno de virtualización. Con Oracle, tres cuartos de lo mismo. Es decir, con Oracle es mucho más sencillo, puesto que no se suelen dar arquitecturas mucho más complejas. Son servidores muchas veces standalone. O bien tenemos un Oracle Rack, o bien tenemos una base de datos. Y los principales puntos que suelen ser es, primero, el rendimiento, que ya lo hemos visto un poco en cómo lo tratamos, sobre todo a nivel del acceso al almacenamiento, pero sobre todo a nivel del licenciamiento. Es decir, como comentaba un poquito Alejandro de pasada, el licenciamiento de Oracle viene por licenciar el host físico. Entonces, bueno, vale, pero un poco la tendencia dentro de los entornos de virtualización es clústeres cada vez más grandes, con entornos de HA de alta disponibilidad que me permitan maximizar un poco el consumo que estoy haciendo del hardware y tener máxima flexibilidad. Si yo, para tener tres máquinas Oracle, tengo que licenciar el clúster entero de 16 hosts, pues evidentemente no es la mejor aproximación desde el punto de vista de precio. Entonces, hay distintas alternativas, tanto Standard Edition 1 y Standard Edition que se ejecutan a nivel de socket, no a nivel de core, mientras que la opción más común, que es la Enterprise, sí que se ejecuta a nivel de core. Entonces, muchas veces cuando se tiene servidores multicore, pues con 6 cores, con 8 cores que empezamos a ver ahora, la opción Standard Edition 1, si realmente las funcionalidades y el tipo de productos Oracle que quieres desplegarte es suficiente, es una muy buena alternativa que muchos de nuestros clientes están utilizando, ¿vale? Y como decía Alejandro, al final se trata de limitar es un poco una disyuntiva, ¿no? Porque dentro de un entorno de virtualización lo que quieres dar es máxima flexibilidad a las máquinas para que se muevan, para que sean capaces de responder ante eventos que supongan sobre la plataforma, pero al mismo tiempo Oracle lo que nos está diciendo es tienes que licenciar el hardware donde se va a ejecutar esas máquinas, con lo cual se trata de limitar hacia dónde vamos a ir. Muchos de nuestros clientes nos plantean, bueno, pero eso es sencillo, ¿no? Yo me cojo con el CPU Affinity y fijo esta máquina, estas dos CPUs, y solo licencio estas dos CPUs. Desde un punto de vista lógico, puede tener sentido, Oracle tiene su propia opinión sobre ese tema. Con lo cual, al final, lo que nosotros recomendamos es hagamos un clúster únicamente para las máquinas destinadas a Oracle. Muchas veces, como el consumo de CPU de memoria, cuando lo tenemos en un entorno físico, pues tampoco es elevado, suele ser a lo mejor un 10, un 20%, a la hora de centralizarlo en un solo clúster de 2-3 servidores, podemos incluso beneficiarnos a nivel de licenciamiento. Y lo que sí que vamos a hacer es garantizar que esa máquina por defecto no se puede mover a otros entornos.
Si aún así sí que queremos mantener un entorno más amplio, porque aunque queramos tener máquinas para Oracle, si queremos que otro tipo de máquinas puedan ir a esas, lo que podemos utilizar es las herramientas que comentaba Alejandro también, de Host Affinity, con lo cual evitamos que esas máquinas Oracle puedan saltar automáticamente a servidores que yo no tenga licenciados desde el punto de vista de Oracle. ¿Vale? He puesto esta tasa de transparencia porque es un caso de uso concreto que se nos planteó y que era interesante, ¿no? Muchas veces por temas regulatorios se requiere a las organizaciones que mantengan datos accesibles durante un periodo de tiempo, ¿no? Pues tienes, mira, este dato tiene que estar accesible 5 o 10 años únicamente por motivos legales. Y muchas veces se te plantea, y ya no solo la base de datos lo que tienes que mantener, es que sin la aplicación que accede a esa base de datos y sin una serie de servicios colaterales no puedes acceder al dato, no cumples un poco la regulación. Con lo cual, te es necesario archivar, por así decirlo, el entorno completo. Y entonces, virtualizar es una muy buena manera de hacer eso, porque, como decíamos antes, tenemos herramientas para identificar exactamente qué compone ese servicio, no dejarnos nada fuera, que luego cuando venga la auditoría nos pueda decir, oye, mira, arráncalo, lo arrancas, y no arranca porque hay algún elemento que nos hemos dejado fuera. Y una vez virtualizado, sí que tenemos la confianza de que, bueno, puede evolucionar el hardware, puede evolucionar la tecnología, pero yo en un futuro próximo voy a poder levantar el entorno tal y como está. Lo voy a poder además levantar en un entorno aislado. Con lo cual, nos evitamos toda esa complejidad de tener que definir, bueno, sí, no solo tengo que restaurar esa base de datos, tengo que restaurar además el cliente, tengo que restaurar la aplicación que accede a esa base de datos, el directorio activo o lo que sea a lo que se necesita acceder para tener salvaguardar ese dato durante cierto tiempo. Entonces, un caso interesante que también se nos planteó en un cliente y que fue un poco su motivación a la hora de virtualizar una aplicación que él tenía en físico y que únicamente para este caso la virtualizó. Pasando un poco a SAP, bueno, pues sobre SAP, la verdad es que es una herramienta que está perfectamente certificada, incluso, bueno, tenemos múltiples referencias a nivel local, pues ya os digo, tanto en la industria de finanzas, como en industria, en empresas petroleras, como en el sector público, pero yo creo que la mejor referencia que tiene es el propio SAP, es decir, el propio SAP, su propio entorno de SAP lo tiene virtualizado. Desde el año 2007-2008, no recuerdo exactamente, SAP nos da soporte para toda su plataforma NetWeaver. Sabéis que SAP, bueno, es bastante complejo en cuanto a los productos que tiene, hay productos que está adquiriendo, pero toda la suite, un poco el core de SAP, está basado en NetWeaver, ¿no? Y tanto pues para todas las versiones de 32 bits y 64 bits está perfectamente soportado dentro de plataformas de virtualización, ¿no? Y no solo a nivel de servidores, sino incluso también a nivel de cliente. El cliente pesado, un poco por así decirlo, de SAP, el SAP GUI, a través de CINAP, pues muchos de los clientes lo que han hecho es flexibilizar cómo voy a permitir a mis usuarios instalar ese cliente pesado SAP en sus distintas plataformas, ¿no? Además, bueno, pues con SAP forma parte un poco dentro de las alianzas que tiene VMware, tenemos una relación bastante estrecha y al igual que ahora, por ejemplo, para la parte de Oracle, VMware da soporte end-to-end para casos de Oracle y pasamos un poco a la frontera de únicamente dar soporte de virtualización, sino que también empezamos a dar soporte para casos de Oracle específicamente que se abran en VMware, pues con SAP tenemos también personal nuestro, personal de soporte en sus propias instalaciones para que tratar de manera más adecuada todos aquellos casos de soporte que se puedan dar en entornos de SAP actualizado. Mencionaba anteriormente Alejandro también un aspecto importante a la hora de dar alta disponibilidad en entornos y es especialmente importante en el entorno de SAP. Yo creo que es en todos, ¿no? Pero al final, bueno, pues en este especialmente se ve más en detalle, que es este plugin de Symantec para dar alta disponibilidad a nivel de aplicación. Entonces, aquí tenemos un pantallazo. Lo que hace este plugin es, no solo si el hardware falla, HA es el que va a levantar esa máquina en otro host, sino que a través de este plugin, Symantec está pendiente de si falla la aplicación o si falla el sistema operativo de una máquina virtual concreta. Y en ese caso lo que va a tratar es de rearrancarla. Y si al rearrancarla no tiene éxito, es entonces cuando va a entrar HA por sí mismo y va a coger esa máquina y la va a mover a otro host. Pero tenemos, por así decirlo, capacidades proactivas de la plataforma mucho más eficaces a la hora de tratar pues, problemas que se nos puedan dar dentro de la plataforma. En el entorno de SAP también os planteo, este es un proyecto que está en marcha, ¿vale? Pero os lo quiero plantear porque me parece interesante. Precisamente por lo que hablábamos en los entornos de SAP, de que uno tiene un entorno de producción, pero ese entorno de producción tiene un bagaje detrás de entornos de preproducción, desarrollo, quality assurance y demás, uno de los aspectos que más preocupan a nuestros clientes es cómo mantengo yo
el sincronismo, cómo me aseguro yo de que mi entorno de preproducción, de desarrollo, se mantenga en sintonía con el entorno de producción y que las cosas que yo pruebo, evidentemente, las pruebe sobre el entorno en el que luego las voy a desplegar, ¿no? Y para eso, bueno, vCloud Director, yo creo que ya lo conocéis, es un entorno de nuestro entorno de plataforma como servicio, de infraestructura como servicio, en el que podemos definir ciertos entornos de SAP, los podemos meter dentro de un catálogo de servicios. Ese, por así decirlo, es el máster, es el que está dentro de producción, y ese máster le podemos desplegar múltiples instancias, pues tanto para pruebas de nuevas mejoras o nuevos parches que se apliquen, como para pruebas de estrés, como para todo el tipo que haya de casuística, y sabemos que es sobre ese máster sobre el que se está, ejecutando. Una vez que tenemos una nueva versión liberada, la aplicamos como nuevo máster y ese máster lo podemos aplicar dentro del entorno de producción. Con lo cual garantizamos que todos los tipos de usuarios que manejan los entornos SAP, tanto los desarrolladores como los que hacen las pruebas de carga, como los que hacen preproducción, como los que lo implantan en producción, tienen siempre la misma instancia, trabajan sobre la misma instancia, en entornos totalmente aislados, totalmente separados, no tienen ningún tipo de relación unos con otros, es decir, no tienen por qué incluso ni tener visibilidad unos sobre otros, pero sí que garantizamos que trabajan sobre un catálogo de servicios, sobre un máster determinado. Por último, uno de los aspectos que quería tratar es el de lo que os decía. Sobre todo en entornos Oracle y en entornos SAP, muchas veces no solo hablamos de virtualización de un entorno físico o un entorno virtual, sino que además hablamos de un replataformado. Hablamos de entornos Unix, x86, incluso hablamos de mainframe x86. Hay una compañía ahora que tiene un emulador, entonces para entornos mainframe no excesivamente grandes, para menos de 15.000 MIPS, es posible tener un emulador en una plataforma x86, con lo que te permite liberar un poco ese mainframe de cargas que a lo mejor pues no tengan los requisitos de alta disponibilidad o de rendimiento para un mainframe, porque el mainframe sabemos que es costoso de mantener, sabemos que es una plataforma muy robusta, pero muy compleja, muy costosa, y esto nos permite un poco salir de ese entorno de mainframe y sin replataformar, meter esa serie de aplicaciones en un entorno x86, que puede ser físico o, ya que estamos, evidentemente virtual, ¿no? En cuanto, quería poner esta transparencia porque lo que nos hace ver es eso, es decir, habiendo preguntado un poco a todos nuestros clientes, la tendencia que vemos es que tanto porque Oracle le está empezando a quitar el soporte a la parte de Titanium, tanto porque las plataformas Unix y mainframe son muy robustas pero son muy costosas, y por los tiempos que corren, evidentemente lo que estamos viendo es que la mayoría de nuestros clientes, a lo que apuestan a futuro, a lo que están viendo en lo que se tienen que desplegar las nuevas aplicaciones, es en x86, con lo cual el número de clientes que estiman que su plataforma de Windows y de Linux va a crecer es bastante amplia. Sin embargo, los que piensan que va a crecer su plataforma HPOX, Solaris y AIX son bastante más pequeñas, ¿eh? Y vemos que los porcentajes que piensan que van a crecer son normalmente más altos de los que piensan que van a crecer. Entonces, lo dicho, ¿qué razones tienen? Pues tanto el tema de licenciamiento como tema de, es decir, los costes en general, tanto a nivel de mantenimiento de la plataforma, con a nivel de licenciamiento hardware, como a nivel incluso de consumo eléctrico, ¿no? Las mejoras en la plataforma x86, como hemos dicho, lo permiten. La madurez de Linux como herramienta, un poco cuando uno sobre todo pasa de Unix a Linux, es el movimiento más natural. Muchas veces las aplicaciones que ejecutan en Unix sí tienen su equivalente en Windows, pero muchas veces desde un punto de vista de arquitectura es más sencillo ser replataformado de Unix a Linux. Incluso también sabéis que la versión de Solaris x86 está soportada dentro de vSphere, con lo cual si tenemos Solaris Unix, muchas veces también ese paso a Solaris x86 es más sencillo que cualquier otro paso a Linux, ¿vale? Y con ello nos beneficiamos un poco de todos los beneficios un poco que os comentaba de virtualización. Los escenarios en ese sentido, es lo que os decía, tiene un poco más la complejidad de únicamente verificar que la herramienta va a funcionar bien sobre VMware. Empezamos a ver aspectos desde que tenemos una aplicación comercial en Unix y esa misma aplicación comercial ejecuta sobre Linux o Windows, o puede ser, por ejemplo, un entorno de SAP, en los que en ese sentido tanto el impacto tecnológico como el nivel organizativo, es decir, el impacto a los usuarios, cuáles son las diferencias que van a haber desde un entorno a otro, pues es bajo, es una cosa fácilmente asumible. Pero muchas veces nos encontramos que tenemos aplicativos o bien desarrollados in-house o bien legacy, que pues son específicos de negocio, y muchas veces pues
la compañía que los desarrolló o las personas que los desarrollaron ya no están disponibles. Muchas veces no tenemos ni la documentación, ni tenemos incluso el código fuente, con lo cual nos encontramos en problemas serios a la hora de ser capaces de replataformar eso en un entorno x86, ¿no? Entonces, se da un abanico muy amplio en lo que puede ser la casuística de coger esas aplicaciones de los entornos Unix a los entornos x86. Y por eso os decía que muchas veces en este sentido lo que hacemos es proyectos conjuntos pues con nuestras principales alianzas, ¿no? Pues como pueden ser los Accenture, Capgemini, MC, T-Systems y demás, para la hora de, bueno, ellos asumen un poco más la parte de replataforma de la aplicación en concreta, mientras nosotros nos ocupamos mucho más de lo que es la infraestructura y que la ejecución y los beneficios un poco a la hora de la ejecución sean los correctos. Esto es lo que os decía un poco, es importante hacer un análisis de riesgo, no solo técnico, no solo desde el aspecto de vista de funcionalidad y de rendimiento, sino también desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de cuál va a ser el impacto para los usuarios y qué diferencias van a haber de un entorno a otro, ¿vale? Considerar el replataformado de aplicaciones que hayamos hecho in-house, y lo que sí que recomendamos evidentemente es ir paso a paso, ir haciendo pruebas de concepto, ir empezando por entornos más chiquititos y ir verificando que los pasos que estamos dando los estamos dando en la buena dirección. Y con esto, pues bueno, finaliza un poco esa visión que os quería dar hoy respecto a cómo estamos afrontando esta serie de proyectos de virtualización de aplicaciones críticas. A partir de este momento, si quieres, Alejandro, me acompañas, pues lo abrimos a las preguntas que tanto las personas que estén conectadas al evento online como los aquí presentes, pues podáis tener para nosotros. La primera pregunta dice, sin provisioning, ¿existe alguna solución de VMware para recuperar el espacio borrado? Digamos que con vSphere 4 y vSphere 5 introducimos tecnologías de thin provisioning para optimizar cómo se despliega, digamos, optimizar el consumo de almacenamiento según se van desplegando servicios. En nuestro roadmap está incorporar la funcionalidad en futuras releases, en próximas releases, para también hacer el camino de vuelta. Es decir, cuando se va liberando espacio en el almacenamiento, poder reducir el almacenamiento físico que se está utilizando. Y por hoy, la realidad es que solo crecemos, en próximas releases también decreceremos en ese aspecto. Una pregunta, no duden en alzar la mano. Y hay otra pregunta que dice, Oracle certifica el funcionamiento de sus aplicativos sobre VMware, Exadata, Exaloc. Digamos que la aproximación de Oracle al mundo cloud es un poco diferente a la de VMware. Su aproximación es una aproximación más vertical, en el cual tanto la plataforma, tanto WebLogic, en el caso de Exalogic, sistema operativo y servidor físico, están totalmente ligados una capa con la otra. En el caso de Exadata ocurre exactamente igual. El software de base de datos con el sistema operativo y con el hardware van todo en un stack. O sea, realmente es verticalizar un poco la solución. Nuestra aproximación es distinta, es tumbar esa vertical y hacer una aproximación en horizontal, garantizando la capacidad de elección al cliente, la capacidad de elección en qué tipo de servidor voy a ejecutar, capacidad de elección en qué sistema operativo es el más adecuado para ejecutar el tipo de carga que voy a ejecutar, y de hecho Oracle Enterprise Linux está soportado como sistema operativo con todas las bonanzas que comenta Oracle sobre su Oracle Enterprise Linux, con lo cual nuestro planteamiento es que el cliente tenga la capacidad de elección en todos los componentes del stack y proporcionar un entorno donde garantizamos el rendimiento y la escalabilidad on demand de este tipo de servicios. ¿Desean formular alguna pregunta? Pues yo todavía tengo una más de las personas que han estado atendiéndonos a través de internet, y la pregunta es la siguiente. Para desmencionar Exchange, ya está la calculadora de Exchange que te indica la memoria que has de usar, el disco, I/O, etcétera, etcétera. En ese sentido, efectivamente, es un poco lo que comentábamos al inicio. El dimensionamiento concreto respecto al número de mailboxes que se van a provisionar, evidentemente Microsoft tiene sus propias herramientas y sus propios análisis para definir cuáles son todos los roles y cómo tienen que estar dimensionados. Lo importante a partir de ahí es, bueno, muchas veces
tanto a nivel de almacenamiento como a nivel de red, cómo lo voy a configurar, cuál tiene que ser la estrategia, VMDK, RDM, Thin Provisioning, Thick Provisioning, cuánta reserva de CPU tengo que hacer, cuánta reserva de memoria, hasta qué punto eso va a penalizar la escalabilidad que yo voy a tener sobre el entorno, o hasta qué punto es un tipo de aplicativo que no va a necesitar esa reserva de memoria en concreta. También muchas veces en tecnologías NUMA, cuando tenemos varias instancias hardware que podemos, por así decirlo, unificar en una única instancia a nivel de CPU y de direccionamiento de memoria, ¿cómo afecta eso a la hora de definir cómo se van a ejecutar mis máquinas virtuales? Esa parte NUMA es extensible tanto a la parte física como a la parte virtual. Yo en la parte virtual puedo definir pues múltiples aspectos, desde que una por ejemplo en entornos de hiperthreading, si el hiperthreading está o no recomendado, y si para ese entorno de hiperthreading voy a permitir que varias máquinas ejecuten simultáneamente sobre el mismo core físico, por así decirlo, un core al tener hiperthreading se convierte en dos cores lógicos. Si voy a permitir eso, si es una buena práctica o no es una buena práctica, es decir, más allá de efectivamente ese dimensionamiento que hagamos para Exchange, pero que bueno, es extensible para otro tipo de productos, con las herramientas y con el análisis de Microsoft, por detrás, a la hora de implantar todo eso, hay una serie de preguntas que se nos plantean, o sea, también incluso a nivel de red, ¿no? Hace falta muchas veces pues una conexión, una sincronía, un heartbeat entre distintos componentes, eso tiene que ir por una red aparte, no tiene que ir por una red aparte, bueno, hay una serie de consideraciones a la de infraestructura, que es en la que nosotros complementamos mucho a la hora de garantizar que la experiencia que se va a tener en este tipo de entornos va a ser la óptima. Bueno, sí. Sí, efectivamente. Lo que vamos a hacer va a ser enviarles un link donde podrán ustedes descargarse las presentaciones en formato PDF, pero podrán descargárselas, efectivamente. Y también vamos a hacer esta grabación, la vamos a hacer pública a través de nuestra propia página web y a través de YouTube para que ustedes, si desean hacer algún tipo de consulta, pues lo puedan hacer. Naturalmente nos tienen a su disposición para cualquier duda o comentario. A mí me gustaría saber si, porque habéis dado, las aplicaciones que habéis expuesto son básicamente base de datos y correo. Me gustaría saber si tenéis aplicaciones de comunicaciones y experiencia sobre ello. En aspecto de comunicaciones unificadas, evidentemente ahí los aspectos que más críticos normalmente han sido el tema del vídeo, ¿no? Muchas veces la mensajería y demás está perfectamente ya controlado y es únicamente el ancho de banda y el vídeo y cómo lo logramos distribuir de manera efectiva es la parte más compleja. Cabe decir que la parte compleja en este sentido reside más en lo que es la parte de desktop que en lo que es en la parte servidora. Es decir, al final en la parte servidora, ya sea física o ya sea virtual, a día de hoy tenemos tarjetas de 10 gigas, tenemos tarjetas de más de 10 gigas, podemos incluso flexibilizar mucho, pues tanto a nivel de la capa de virtualización como incluso a nivel de la primera capa hardware. Todas esas tarjetas y el ancho de banda que estamos dando. Es decir, podemos garantizar desde el punto de vista servidora muy buen nivel de servicio. El reto viene más en la parte de usuario y muchas veces cuando nos planteamos la virtualización del puesto de usuario, esa es la parte que quizá con más detalle haya que dimensionar, porque el consumo de ancho de banda y la latencia son las que pueden matar en ese sentido esos puntos de mensajería unificada. Con lo cual yo, mi respuesta, no sé si Alejandro quieres complementarlo, a nivel de servidor no le veo ningún tipo de problema, es más, en el de usuario en el que le veo más dificultad. Efectivamente es un poco lo que veníamos trabajando. Tenemos casos concretos en lo que la implementación por los desafíos del audio y del vídeo, la experiencia de usuario, llegado a un determinado volumen de usuarios concurrentes, se perdía. Para ello hemos estado trabajando tanto con Cisco, con Mitel, con Avaya, para garantizar que de forma efectiva este tipo de componentes se pueden virtualizar sin problema. En el caso concreto de soluciones de end-user computing, informática de usuario final, VDI, como queramos denominarlo, hay integración en View 5 ya directamente con fabricantes como Cisco, Avaya, Mitel, para garantizar que de forma efectiva, independientemente del volumen de usuarios concurrentes que acceden a la solución de colaboración, la experiencia de usuario está garantizada. De hecho, también estamos trabajando para que Microsoft, la parte de Link, también se incorpore a la lista de,
de soluciones de colaboración certificadas. Parte de ella ya lo está. Hablando también de comunicaciones virtualizadas, en los próximos días nosotros haremos público un caso de éxito que tenemos con Fundación Intervida y con Cisco, haciendo público, bueno, pues una virtualización de comunicaciones. Tenemos otra pregunta más. Si tenéis alguna previsión de virtualizar también para virtualizar también sistemas de backup con el hardware especial que suelen tener, que son tarjetas SCSI, cabinas de cintas y todo esto. Realmente, digamos, a nivel de backup, como prácticamente en todas las tecnologías colaterales, la virtualización en muchos casos ha supuesto un desafío. Básicamente, por como sucede también con las fotos digitales, que tú introduces una nueva tecnología y es muy sencillo elegir qué foto te quedas, cuál no, pues suponen un nuevo desafío, que es dónde encuentro, dónde he dejado esa determinada foto que estoy buscando. En lugar de esperar a ir a la tienda y revelarlo, ahora tengo la facilidad de verlo directamente en el display, pero tengo otro tipo de desafíos que manejar que se van incorporando y madurando sobre el tiempo. En el caso concreto del backup, con vSphere, digamos, cambiamos la arquitectura del hipervisor a una aproximación más modular. Para ello, digamos, dividimos los componentes de la plataforma. Digamos, el planificador de CPU es un módulo, el planificador de acceso a la red es otro módulo, y en la parte de almacenamiento y accesos incorporamos el vStorage API. Esta aproximación modular lo que nos permite es integrarnos más directamente con especialistas. Nosotros somos especialistas en virtualización y a nivel de las alianzas y el ecosistema de partners en el que nos movemos, trabajamos con los líderes en cada una de las áreas para dar una solución lo más efectiva, lo más rentable y garantizar el rendimiento y la usabilidad. A nivel de vStorage API hemos trabajado con prácticamente todos los fabricantes de backup. No sé cuál es la solución que utilizas, pero vamos, desde IBM, HP, MC, obviamente, absolutamente Semantic, absolutamente todos los líderes de soluciones de backup están incorporando a la utilización del vStorage API. La mayoría de las últimas releases del backup se incorporan. Desde el punto de vista de plataforma, también incorporamos una tecnología que permite el pass-through, el poder presentar un dispositivo físico, como puede ser una unidad de cinta, directamente a una máquina virtual. Obviamente la evolución ha sido poco a poco un proceso de maduración. Como todo, pues la primera aproximación cuando se introdujo la virtualización es utilizar exactamente las mismas arquitecturas de backup que en un entorno físico. Hoy por hoy, con esta integración y con tecnologías como la de duplicación, etcétera, etcétera, conseguimos que los planteamientos de soluciones de backup en el mundo virtual sean muy rentables y mucho más eficientes que en un entorno físico. No sé si respondo más o menos a tu pregunta, pero... Sí, la idea fundamental es poder proporcionar un dispositivo SCSI directamente a la máquina virtual que lo necesita utilizar. Obviamente no puede ser compartido porque estás haciendo una asignación unívoca, pero la máquina virtual vería esa unidad de cinta, ese dispositivo, como una unidad disponible directamente para él, sin ninguna pérdida de rendimiento, porque el acceso es como si fuera un entorno físico. O sea, realmente estás aproximando el mundo virtual al dispositivo físico de una forma directa. No, eso ya está, eso está desde vSphere 4. Perdón, para que la gente que esté conectado por internet, aquí nos oímos todos, pero... No, la pregunta es cuando es fibra. Cuando yo la cabina lo que estoy mostrando es fibra, yo no puedo hacer, por ejemplo, en este tema de Oracle, una limitación que estoy viendo, que estamos teniendo nosotros, es el tema de hacer backup directamente de fibra a fibra. O sea, que el Oracle esté virtualizado, mostrarle los states de fibra y que los discos sean fibra también. Porque tú a una máquina virtual no le puedes dar un disco de fibra. Él nunca lo va a ver como fibra, él lo va a ver siempre como SCSI, ¿no? Entonces esa es una limitación que no sé si está pensado solucionar o no. Realmente nuestra idea es intentar facilitar al máximo este tipo de soluciones para, digamos, con los beneficios que proporciona la virtualización, garantizar los niveles de casos de uso en el que se pueda aplicar. Obviamente, esto es un proceso. Hay protocolos que permiten, por ejemplo, de Cisco, presentar directamente tecnología de red, etcétera, etcétera. El problema que veo un poco al contexto que me planteas es el
la dependencia hardware que realmente estás creando. O sea, por nuestra aproximación al tipo de soluciones que estamos intentando cubrir, es, digamos, flexibilizar, romper totalmente las dependencias de infraestructura, sistema operativo y garantizar que una determinada máquina virtual está únicamente destinada al servicio que presta. Y todas las tecnologías colaterales de seguridad, de backup, etcétera, etcétera, o de alta disponibilidad, se proporcionan a nivel de infraestructura. Con lo cual, descargo la máquina virtual, cincelo, si a ser posible, la plataforma de sistema operativo y la aplicación para sacar el máximo rendimiento, la máxima disponibilidad y poder, digamos, en ese entorno elástico responder a cualquier tipo de incidencia. Intentamos no generar ese tipo de dependencias. Entiendo que el porcentaje de necesidad de ese tipo de configuraciones es obviamente reducido, es el caso concreto que estabas mencionando, pero en contrapartida puedes, digamos, perder todos los beneficios que directamente la plataforma está tratando de proporcionar simplificar. Realmente estamos intentando abstraer toda la complejidad de un data center para simplificar lo que desde el punto de vista de gestión y administración, configuración, disponibilidad, sea simplemente un checkbox para habilitar incluso metadatos en un VIAP, en un fichero VF que contenga todo un servicio, metadatos que definan cuál es el SLA que espero de ese determinado servicio y automáticamente al desplegar el VIAP en la plataforma se lean como un código de barras y queden configuradas las distintas disponibilidades de forma automática. Nuestra intención es totalmente romper dependencias, no crearla. No somos parte del problema que ha generado esta complejidad en el data center y lo que intentamos es simplificarlo. No quiero decir que no sea una necesidad, sino que probablemente nos deberíamos sentar y ver digamos, qué alternativas eficientes se podrían plantear para el caso concreto que estás comentando.